Periódico Verde. Cápsulas informativas. Noticias nacionales. Noticias internacionales. Titulares. Viceministra de Seguridad Alejandra Hernández manifiesta: Honduras número uno a nivel latinoamericano. Esta semana se discute en el Congreso Nacional la reglamentación de la reelección. Fernando Anduray del Partido Nacional manifiesta su posición. El diputado Harry Dixon, refiriéndose al tema político. Salvador Nasralla, candidato de la Alianza Opositora, presenta plan de gobierno a empresarios sanpedranos. Centro de Imágenes Biomédicas de la UNA. Declaraciones del señor Edwin Alvarado. Latrocinio de 491 millones de lempiras en el Colegio de Abogados de Honduras. La abogada Silvia Ayala, exparlamentaria, se pronuncia nuevamente en este sonado caso. Cuba se levanta de los embates del huracán Irma. Esto y mucho más en este resumen de noticias. ¿Qué tal, amigos internautas? Tengan todos y todas buenas noches en esta noche húmeda. Hoy desde las 4 de la tarde hasta aproximadamente 20 minutos el agua dejó de caer del cielo. Así de que el paraguas, bueno, si ya están en casa, qué bien, pero todavía los que andan fuera, pues que preparen siempre su chumpa y su paraguas. ¿Qué tal, André? ¿Cómo estamos? Buenas noches, Carlos Ramón. Buenas noches, Radio Escuchas, de este su programa Radio Online PB. Como siempre, es un placer estar con todos ustedes, llevándoles las noticias nacionales e internacionales hasta el hogar de junto a su familia y amigos, escuchando esta su radio. Ya estamos a las 9:31 minutos de la noche. Radio Online transmite en vivo vía Facebook para Honduras y el mundo. Soy Carlos Ramos, es un placer estar con ustedes. Gracias por permitirnos ahí entrar hasta la comodidad de su casa o de el lugar donde usted se encuentre. A nuestros oyentes les recordamos nuestro número de WhatsApp para que nos puedan llamar, hacer sus denuncias o sus comentarios al 8793-0808 vía WhatsApp. No se los olvide, 8793-0808. A continuación le vamos a dar continuidad al desarrollo del programa. Tenemos con nosotros los comentarios que hiciera recientemente el pastor Evelio Reyes Hernández, el quien pastorea la iglesia Vida Abundante. Escuchemos a continuación esta nota. Criterio HN en su portada dice: el líder de la iglesia evangélica, Evelio Reyes, dice que los hondureños deben votar para que Honduras siga progresando. Tegucigalpa, el pastor de la iglesia evangélica Vida Abundante, Evelio Reyes Hernández, dijo este martes que los hondureños deben evitar suicidarse en las elecciones de noviembre próximo, al no depositar su confianza
en líderes con tendencias marxistas y socialistas, porque son antinaturales por no creer en Dios y por pretender que todo pertenezca al Estado. El ultraconservador religioso habló sin tapujos sobre sus pensamientos religiosos e ideológicos durante una entrevista en Radio Globo, donde señaló que actualmente existen tendencias y partidos políticos que podrían llevar al gobierno no a las calles, por lo que alertó a la población cristiana a votar en contra de esta gente, porque la mentalidad cristiana es totalmente irreconciliable con el marxismo y el socialismo y la nueva izquierda. Sin dar nombres de los supuestos políticos hondureños que se identifican, según él, con el marxismo, manifestó que esta teoría política ya fracasó en varios países del mundo, pero que aún hay quienes siguen trabajando para revivirla. ¿Cómo recuperar un amor? Reyes Hernández dio las declaraciones esta mañana desde una de las represas que abastecen de agua potable a la ciudad capital, donde realizó una jornada religiosa para, según él, bendecir a las autoridades del Servicio Autónomo Nacional de Acueductos y Alcantarillado, SANAA. Estamos pidiendo de manera especial a la población a no votar en contra de sí misma y especialmente al pueblo cristiano a no votar en contra de nuestra fe y de esa herencia bíblica judeocristiana, de nuestros valores, buenas costumbres, como es el respeto a Dios, el respeto a la Biblia, el matrimonio natural, como es entre un hombre y una mujer. No despenalizar el aborto, no dar poder a los desordenados, a los que quieren llevar al gobierno a las calles. Que los encapuchados decidan y que el tumulto se imponga. Prosiguió diciendo que en Honduras queremos paz y la paz comienza por restablecer el orden, el respeto a la ley, no pasar por encima de los límites. Entonces yo estoy confiando que la población es sabia, es entendida, que vamos a seguir por que no vamos a votar en contra. Lo antes señalado, y aunque no haya dado nombres, es una clara inclinación favorable al presidente Juan Hernández, quien dicho sea de paso, es su pariente cercano, ya que nunca cuestiona su postulación inconstitucional en busca de la reelección que es prohibida según la Constitución hondureña. Ustedes comprenderán, ya no es de extrañar este tipo de comentarios, porque la modalidad de los religiosos, indistintamente de la religión que profesen, hoy ellos están muy interesados en la política en Honduras. Es más, de hecho, forman parte, ya en gobiernos anteriores recientes, han tenido su propio despacho, su propia oficina dentro de la casa de gobierno. Así es de que hoy ya ellos no pastorean a sus membresía, sino que hoy se dedican más bien a opinar a cuestiones políticas. Entonces la fe religiosa la han dejado a un lado, o también se aprovechan de ella para argumentar algunas cosas. Son las 9:37 minutos de la noche. Nosotros tenemos sumo interés en que la paz social reine en Honduras y también en el mundo, porque quisiéramos tener un ambiente favorable para el desarrollo humanístico, porque una persona que tiene pensamientos agresivos y llega a su casa o llega a su trabajo, el estrés lógicamente que lo va a agobiar y se va a volver en una persona con un carácter fuerte, explosivo.
De ahí pues de que la humanidad tiene que hacer una reflexión en esto, los sociólogos tienen que hacer su trabajo también, porque de eso se trata, de que nosotros podamos tener un hábitat con armonía y con mucha paz. Bueno, estamos ya al filo de las 9:39 de la noche y recordamos a nuestra audiencia nuestro número de WhatsApp 8793-0808. Haga sus denuncias, que con el mayor de los gustos nosotros estamos convirtiéndonos en los portavoces de la voz del pueblo, porque estos espacios se deben aprovechar de esa manera para tener un contacto directo y poder manifestar nuestras inquietudes, siempre dentro del parámetro del respeto y sin utilizar palabras fuera de tono, para que no ofendamos a nuestra audiencia y de esa manera pues podamos interactuar indistintamente del color político o la religión que usted profese. Nosotros estamos con una mente abierta y el espacio es justamente eso, un espacio abierto para poder entonces compartir ideas y conocimientos. Vamos a darle paso, tenemos una llamada. Buenas noches. Nuestro buen amigo Orlando Ramos Palacios, gracias por habernos atendido nuestra solicitud de participación en este programa. Él es el presidente de la Asociación Amistad Honduras-Cuba y el motivo de nuestra llamada es para interiorizar brevemente en cómo están las necesidades de nuestros hermanos cubanos, usted que está más allegado a ellos. Buenas noches, Radio Online les saluda. Buenas noches, compañeros, muchas gracias por la oportunidad. Mire, actualmente la información que nosotros tenemos es que Cuba todavía continúa evaluando los daños ocasionados, tanto en vías de comunicación, intentos, en el sistema de transmisión eléctrica, en casas y en diferentes lugares, para posteriormente pues hacernos un breve informe, contarnos más o menos cómo están los principales daños y las principales necesidades que se tienen por la isla. He tenido conocimiento que la red eléctrica sufrió severos daños, además de la infraestructura, lógicamente, de diferentes ciudades de Cuba. Así es, fue uno de los huracanes más fuertes que ha pasado por el Caribe. El sistema eléctrico fue seriamente dañado, las vías de comunicación, pero ya poco a poco Cuba se está levantando, poco a poco se está restableciendo el sistema eléctrico, poco a poco se está recuperando el transporte urbano, el interurbano, y poco a poco pues la isla vuelve a su vida con la dificultad de todos los daños, pero un pueblo organizado, un pueblo solidario no se queda de brazos cruzados, pues sí, y están ya reconstruyendo los daños. ¿Cuáles son las prioridades que actualmente tiene el pueblo cubano? Bueno, con movimiento de solidaridad particularmente creemos que el bloqueo económico que le aplica el gobierno norteamericano, y especialmente que hace unos días el señor presidente dijo que se prolongaba más el criminal bloqueo, yo creo que es la solidaridad para que entre todos logremos que este nefasto bloqueo pues sea eliminado de una vez y para siempre. Hasta ahora tengo conocimiento que Venezuela ya está enviando ayuda humanitaria, 10 toneladas, según tengo entendido. Así es, Venezuela ya, aparte de otros países, ¿verdad?, que se han manifestado y que están esperando también que Cuba manifieste cuáles son sus principales necesidades, pero muchos países, especialmente de América Latina, que ya están haciendo
concreta su solidaridad para con el heroico pueblo cubano. Yo recuerdo el año de 1998 cuando nos vimos afectados por el huracán Mitch. El pueblo cubano junto al mexicano fueron los primeros en prestarnos nuestra ayuda. Hasta este momento el gobierno hondureño ya hizo acto de presencia. Bueno, por la poca información que he leído al respecto, tengo entendido que la vicepresidenta del país, la señora Rosana Guevara, ha manifestado su pesar por los daños ocasionados en Cuba. Hasta el momento es lo único que he escuchado. O sea, esperamos pues de que no perdemos la esperanza de que el gobierno hondureño pues haga alguna muestra de solidaridad concreta con el pueblo cubano. Cuba, como bien lo dice usted, durante el Mitch llegó para quedarse. Todas las demás ayudas que llegaban, los países llegaban y se retiraban. Cuba aún se mantiene. Cuba aún continúa atendiendo en aspectos tan importantes como la salud y no se ha ido. Así de que esperamos que el gobierno de Honduras también haga concreta su solidaridad en estos momentos difíciles que vive el pueblo cubano. La Asociación Amistad Honduras-Cuba que usted preside, ¿ya tiene organizado algún mecanismo de ayuda con el voluntariado hondureño? Mire, hay mucha gente y hay muchas organizaciones que nos han llamado, ¿verdad? Y pues nosotros estamos esperando, hemos hecho algunas consultas, hemos tenido algunas reuniones y estamos cuál va a ser la manera más expedita de hacer que nuestra solidaridad con Cuba sea concreta y que llegue en la brevedad del tiempo. El señor embajador Francisco Delgado, ¿ha presentado alguna iniciativa o algún comunicado hacia la asociación? Mire, la asociación, nosotros hemos hecho un comunicado que lo hemos hecho público y por supuesto se lo hemos enviado al embajador como iniciativa. Quiere decirle que el pueblo hondureño, las organizaciones incluso están atentas, están pendientes y están prestos a colaborar al llamado que se les haga. Nosotros, por nuestra parte, estamos haciendo también algunas consultas respectivas y viendo también, como le digo, la forma en que va a ser más fácil hacer concreta nuestra solidaridad. ¿Algún número de teléfono que tengan ustedes para que nuestra audiencia se ilustre y se puedan acercar a ustedes, si nos facilita algún número? Bueno, por ahora el que hemos puesto públicamente en las redes sociales es el mío, el 9542-6095. Y la página de la asociación, el grupo que tenemos ahí en el Facebook, que hasta el día de hoy hay un importante número de visitas que está teniendo y por donde la gente se está informando de todo lo que está aconteciendo. 9542-6095 es el número que pueden llamar y se abocan con el señor Oscar Rolando Ramos, que es el presidente de la Asociación Amistad Honduras-Cuba. Sus palabras finales, señor Ramos. Bueno, agradecerle a usted la oportunidad, decirle a los compañeros de la solidaridad que nosotros seguimos pendientes de todo lo que vamos a hacer. Y que pues mucho nos gustaría también que en la brevedad también organizáramos una muestra concreta de solidaridad, manifestándonos especialmente contra el bloqueo. Muchas de las cosas que, muchos de los daños que ha causado el huracán, se facilitaría más su reconstrucción sin ese criminal bloqueo. Por lo tanto, creemos nosotros que el bloqueo es una de las muestras, la lucha contra el bloqueo es una de las muestras más grandes que los hondureños podemos darle en estos momentos difíciles que pasa Cuba. Muchísimas gracias a señor Oscar Rolando Ramos Palacios por su gentileza, el haber atendido nuestra solicitud para participar en este programa. Ya sabe que aquí las puertas están abiertas y estamos siempre prestos para hacer llegar la información que ustedes estimen convenientes. Muchas gracias a ustedes.
Bueno, recordándole a la audiencia que este programa lo pueden ustedes ver mañana mismo. Ahora se transmite en vivo, pero si quieren ver la repetición también la pueden ver en nuestro sitio web, en la www.prensaverdehn.com. Son exactamente las 9:49 minutos de la noche. Vamos a darle continuidad a nuestra agenda que tenemos programada para este día. La viceministra de Seguridad, Alejandra Hernández, manifiesta: Honduras número uno a nivel latinoamericano, igual que Chile, en el puesto global de la ley y el orden. 72% califica sobre el 100%. Escuchemos a continuación a la viceministra de Seguridad. Global de la ley el orden, que últimamente nos posicionó en el número uno a nivel latinoamericano con 72 sobre 100 puntos, igual que Chile. Así que todos los indicadores garantizan que los avances sólidos, pero ya que hay mucho que hacer, vamos a desarrollarlo y qué mejor que la plataforma policial para poder garantizar. Medidas de control, de disuasión y de prevención para poder dar respuesta al modelo hondureño catracho que se ha desarrollado a través de la comunitaria, y van a poder graduarse en el mes de octubre en el marco donde se va a desarrollar la MISPA. Y vamos a tener a los ministros de seguridad de las Américas, ministros que vienen de cada uno de los rincones del continente para reunirse en una reunión que se hace cada dos años y que valida nuevamente ese voto de confianza. La OEA en años antes desarrolló varios para ver cómo se encontraba la situación policial, y ahora pues garantizamos de que se están avanzando contundentemente, como lo hemos visto tanto en el índice global de paz, 17 posiciones que se ha avanzado como países en la disminución de la tasa de homicidios por cada 100.000 habitantes de más de 25 puntos. Ya escucharon ustedes a la viceministra de Seguridad, que manifiesta el porcentaje que ha obtenido Honduras. Eso es una noticia positiva. Nosotros, los hondureños que vivimos acá adentro, sentimos alguna inseguridad. Quizás ellos se sienten seguros porque se rodean de guardaespaldas. La modalidad hoy en día es que casi todos los funcionarios públicos tienen guardaespaldas. Y no solo los funcionarios públicos, porque también hemos visto periodistas con guardaespaldas. Entonces esto denota inseguridad. También el señor presidente de la República se desplaza por diferentes sectores y al lugar que va lleva un contingente militar o se transporta vía helicóptero. Siempre en el ámbito nacional, San Pedro Sula. Una niña de 5 años murió atropellada cuando viajaba junto a su familia en una carretera, la cual fue embestida por una rastra a inmediaciones del desvío hacia el Carmen en el segundo anillo de San Pedro Sula, zona norte de Honduras. Se identificó a la menor como Xiomara Guadalupe Meraz, quien viajaba junto a sus padres, Rosa Amelia Madrid y Héctor Meraz. Ambos resultaron heridos. De acuerdo al testimonio de Héctor Meraz, ellos circulaban a la orilla de la carretera al momento que fueron embestidos por la rastra, que supuestamente se conducía a alta velocidad cuando rebasaba a otro vehículo de la vía. 9:52 minutos de la noche. Radio Online TV transmite en vivo vía Facebook. Esta semana se discute en el Congreso Nacional la reglamentación de la reelección. Le irá a dar el voto diputado Osman Aguilar. Escuchemos. Para reglamentar la reelección, una ilegalidad más de este gobierno. El Partido Liberal ha sido enfático, no vamos a acompañar ninguna reglamentación de algo que no existe. La reelección en Honduras está prohibida por nuestra Constitución, constituye delito de traición a la patria y no vamos a acompañar ninguna reglamentación, es una aberración jurídica. Esto más, le recordamos a los que se presten a reglamentar la reelección, a los que se presten a promover la reelección, que es un delito de traición a la patria, que no prescribe y que podrá ser
perseguido y castigado en el próximo gobierno o en futuro gobierno. Bueno, esa es la posición del diputado, ¿eh? Y Fernando Anduray del Partido Nacional, nosotros aquí le damos la oportunidad y para que haya equilibrio en nuestro resumen de noticias, tienen oportunidad todos los líderes políticos. Así es de que el señor Anduray pues tiene participación y nos comenta cuál es su posición. Darle al en el Tribunal de Elecciones un representante a Libre, entonces ya el Partido Liberal no apoya a Libre y quieren echar la culpa al Partido Nacional de que no hay regulaciones o reformas electorales por el Partido Nacional. ¿Ves qué bonito? ¿Cómo está la oposición? Para unir la reelección en el Congreso sí tienen mayoría, pero para hacer la reforma electoral no la tienen. Es ilógico, están jugando con el pueblo. Yo creo que deben demostrar un poco más de seriedad en sus actuaciones en el Congreso. Minutos. Y en otros temas, hablando un poco más de la tecnología, conozcamos el iPhone X, el teléfono que promete marcar la próxima década. Y como ustedes sabrán, el iPhone es de los Estados Unidos. El Apple presentó hoy el iPhone X, el nuevo modelo de su famoso teléfono inteligente, que para ampliar el espacio disponible en su pantalla táctil, reduce al mínimo los marcos y suprime al tradicional botón de inicio. Así lo desveló hoy Tim Cook, presidente ejecutivo de Apple, en el evento que sirve además para inaugurar de manera oficial la nueva sede de la compañía, Apple Park, en la ciudad de California de Cupertino. ¿Y qué fue el comentario que hiciera el diputado Harry Dixon del Partido Libertad y Refundación refiriéndose al tema político? La reglamentación es un tema distractor. Ellos saben que no tienen los votos, porque no se puede reglamentar lo que no existe. En Honduras no existe la reelección. Artículo 239 es muy claro, se le prohíbe al presidente reelegirse. La Corte Suprema de Justicia, a través de la Sala de lo Constitucional, lo que hizo fue declarar inconstitucional el artículo 330, que habla sobre la penalidad, pero la prohibición de reelegirse no todavía existe en el 239. El candidato a la presidencia por la oposición, el señor Salvador Narrala, presentó plan de gobierno a empresarios sanpedranos. Vamos a escuchar a continuación los comentarios que hiciera el señor Narrala. Vamos a hablar un poco de las alianzas público-privadas, el daño que le están produciendo al país con esos 2.500 millones de dólares que se podrían haber invertido mejor. Vamos a hablar también de lo que ofrecemos nosotros, el impuesto confiscatorio del 1.5%, lo vamos a terminar en cuanto lleguemos al gobierno, porque ese impuesto solamente existe en Honduras y prácticamente es algo que le mete miedo a la gente. También intentamos reducir en forma gradual en nuestros años de gobierno el actual 15% de impuestos sobre ventas que afecta a todas las personas. Por ejemplo, al primer año podría bajar a 14, al segundo a 13. Un 1.5% lógico que todo el mundo quiere, que todos los empresarios quieren que lo quiten, porque está afectando al sector y especialmente a ciertas industrias. Pero lo importante es que no sea demagogia, sino que sea propuesta, porque realmente ven a afectar la economía de los hondureños y del bueno, pero claro que sí, claro que satisface, porque de una u otra manera nos está dando un aliciente que para muchas empresas que están pasando un tiempo difícil.
septiembre las personas van a ir a las calles a reclamar para las reformas electorales, mientras en este momento saludo a los diputados que están durmiendo, descansando en sus casas, recibiendo el sueldo que le pagamos con dineros del pueblo que se está muriendo de hambre a falta de medicinas. Yo acompañaré manifestaciones callejeras pacíficas en las que, ya que no tenemos una democracia representativa, tenemos que recurrir a la democracia participativa. Tiene 6% contra 55%, por cierto, subimos de 50 a 55%. La última encuesta que nos hicieron la semana pasada, teníamos 52 contra 20, ahora tenemos 55 contra 18 del partido de gobierno del comandante de las Fuerzas Armadas y el 6% de Luis. Que prácticamente los que voten por Luis lo que estarán haciendo es apoyar al Partido Nacional. Y de hecho, el fuerte del Partido Liberal, que se llama Carlos Arpacusé, son candidatos con Orlando Hernández y tienen ahí a Luis Zelaya para intentar quitarle votos a la alianza de oposición. Con mucho temor habría que imaginárselo en el baño, porque, digamos, yo me pongo la ropa que ocupa. Entiendo que ellos con las cañapístulas que tienen no se pueden poner chorcito, yo felizmente sí puedo. Por mi trabajo me puse chorcito muchas veces. Y no tengo ningún complejo de mi cuerpo ni de mi conocimiento. Entiendo que él es un activista del partido de gobierno y por lo tanto no debería en este momento estar ganando sueldo por acompañar al presidente en las manifestaciones que en helicópteros artillados, ¿sabe cuánto cuesta que se levante un helicóptero artillado? Son como $10,000 y se levantan dos todos los días solamente para llevarlo de la casa a la casa presidencial. Con esos $20,000 yo le voy a dar comida al pueblo hondureño. Ya ven ustedes el comentario que ha hecho el ingeniero Narrala con relación al comentario que también quisiera el presidente del Congreso, Mauricio Oliva, por su vestimenta. Y siempre en las noticias nacionales, vamos a El Salvador a cargar el teléfono. ¿Y por qué esto? Pobladores de Ex-Bolsones van a El Salvador a cargar el teléfono por falta de energía. El caudaloso río de Torola es la línea divisoria entre la civilización salvadoreña y el olvido en que están sumidos los habitantes de Ex-Bolsón de los Dolores, ubicado en Opatoro, departamento de La Paz, Honduras. A 25 años de que Honduras tomó posesión de ese territorio, los pobladores tienen que cruzar el río e ir a molestar a sus vecinos o familiares de El Salvador para cargar los celulares a falta de energía eléctrica. Aquí los hondureños no saben qué es tomarse un refresco helado en tiempos de calor, pues no pueden tener refrigeradoras y se alumbran con candelas y candil, porque en el pleno siglo XXI todavía no han recibido el fluido eléctrico. Vamos donde una familia al otro lado a cargar el teléfono y a veces pagamos. Por eso deseamos que llegue la energía eléctrica y que tiene que ser por parte de Honduras, porque El Salvador no quiere darnos. Eso comentó una de las habitantes de este sector, ya que hoy en día en la capital siguen los cortes de energía eléctrica. Bueno, no solo en la capital, sino que alrededor, en todo el territorio de Honduras, siguen los cortes de energía eléctrica y eso han hecho que los habitantes hondureños estén molestos con esta empresa de energía eléctrica de Honduras. Prácticamente en las colonias está yendo la luz dos veces a la semana, hasta a veces tres veces, y no sabemos aún por qué razón cortan la energía eléctrica. Bueno, según parece ser, es para mejorar la red de distribución. Bueno, ojalá que así sea. Explosivas declaraciones este día se han dado referente al asunto del latrocinio del Colegio de Abogados. Ya en el año 2016, la diputada en ese entonces, Silvia Ayala, formaba parte de la directiva del Colegio de Abogados e hizo explosivas declaraciones producto de una auditoría que realizaran a lo interno. De ahí pues que salió a relucir esto de los 491 millones de lempiras.
bien serían ustedes lo que también sucede en el Colegio de Abogados. Escuchemos a continuación el desarrollo de esta nota. Esta administración no quiere pasar por sus cargos como otras administraciones, donde han tenido un poder claro para poder judicializar el caso y, como usted bien lo apuntaba, solo se ha judicializado un caso por incineración de documentos que tiene que ver con el latrocinio de 491 millones de lempiras. Nosotros hemos visto una debilidad en la denuncia presentada hace 5 años, donde solo se exponía la denuncia, qué era lo que había pasado en el Colegio de Abogados, pero no se decía claramente quiénes lo habían cometido y cómo lo habían hecho. Nosotros nos hemos caracterizado para fortalecer la denuncia y la investigación. Hemos cooperado enormemente con la unidad de la Fiscalía de Alto Impacto, con la Fiscalía de Alto Impacto. Hemos mandado a declarar familias donde no recibieron ni un 5 del seguro de vida del Colegio de Abogados y donde personal del Colegio de Abogados cobró ese seguro de vida hasta 5 veces. Entonces, sí les podemos decir a toda la sociedad hondureña y al gremio en general de abogados que esta administración no va a caer en sus cargos sin darle los productos esperados o los resultados esperados por parte de todos los abogados del país. Sí, créanme decirles que nuestro compromiso es serio, estamos impulsando esa investigación, por eso hemos avanzado en un 90% y estamos confiados que no pasan de 2 meses para dar esos primeros golpes en contra de esas personas que... nosotros tenemos una reunión con todos los expresidentes del Colegio de Abogados esta próxima semana, precisamente porque lo estoy poniendo al tanto a todas las personas honorables y queremos decirle a la sociedad hondureña que la historia del Colegio de Abogados no siempre ha sido oscura. Hemos tenido expresidentes del Colegio de Abogados que han manejado la institución con suma responsabilidad. Expresidentes del Colegio de Abogados también que se desempeñaron como expresidentes de la Corte Suprema de Justicia con acciones concretas y muy positivas en beneficio de la sociedad y que no queremos que generalice o sea, que se estigmatice que el Colegio de Abogados ha sido nido de corrupción. Tuvimos un capítulo oscuro, pero precisamente en eso estamos, dando la cara para tratar de limpiarle la imagen al Colegio de Abogados. Sabemos que corremos peligro, 491 millones de lempiras son alrededor de 20 millones de dólares, pero siendo temerosos y confiados en Dios, sabemos que vamos a salir bien librados y vamos a obtener los resultados esperados por todos los abogados del país. Son las 10 y 5 de la noche de este día 12 de septiembre del año 2017. El Tribunal Supremo Electoral divulga diseño de papeletas para elecciones del 26 de noviembre. A 74 días para los comicios generales, el Tribunal Supremo Electoral ya divulgó los diseños de las papeletas que se emplearán en los 3 niveles electivos de cara al próximo proceso democrático. El órgano electoral ya publicó en su página de internet las planillas en las que se postulan 30.160 candidatos de 10 partidos políticos inscritos que buscan quedar en los 3.016 cargos de elección popular disponibles. Sin embargo, no son los modelos definitivos, mismos que están sujetos a cambios de parte del ente colegiado. En algunas papeletas no aparece la fotografía de los aspirantes, ya que no ha sido proporcionada en tiempo y forma. Mientras que en otros casos, en el espacio de la imagen sale la leyenda del vacante, donde tampoco figura el nombre del postulante que ocupará esa casilla y cuya asignación corresponde a las autoridades partidarias. Un total de 18.3 millones de papeletas serían impresas por el Tribunal Supremo Electoral, es decir, 6.1 millones para el nivel presidencial, diputaciones y corporaciones municipales. Esa cantidad puede variar conforme al Censo Nacional Electoral Definitivo. La abogada Silvia Ayala, exparlamentaria, se pronuncia nuevamente en este escándalo del Colegio de Abogados de Honduras. Bueno, me parece muy importante que se esté retomando el saqueo al que fue sometido nuestro Instituto de Previsión Social y nuestro colegio profesional, precisamente porque se había dejado en el olvido por varios meses esta investigación. Yo quiero hacerle una relación muy breve. Esto del saqueo inició la persecución de esto
esto por una decisión que se tomó en una asamblea de nuestro gremio y donde se aprobó la realización de una auditoría forense. Esto fue en la gestión del abogado Roy Urtecho. Esa auditoría forense fue realizada y el fiscal que estaba en funciones en esa directiva, el abogado Mario Urquía, presentó el resultado de la auditoría forense ante el Ministerio Público. Fue la primera acción que se realizó. Simultáneamente se inició la investigación por la destrucción del material contable y de la documentación del Instituto de Previsión Social que fue encausado y posteriormente condenado el abogado Josué Argeñal, quien en dos administraciones fue gerente del Instituto de Previsión Social. Y le voy a ir mencionando de qué administraciones estamos hablando. Estamos hablando de la administración que presidió el abogado Óscar García y estamos hablando de la administración que presidió el abogado Olvin Mejía. En estas administraciones, quien fungió como gerente del Instituto de Previsión Social fue el abogado Josué Argeñal. Y en estas dos administraciones fue cuando se dio el saqueo de los fondos de pensión del instituto y cuando se despilfarraron los fondos del colegio, donde en la última asamblea que desarrolló el abogado Olvin Mejía como presidente del Congreso, la liquidaron en más de 7 millones de lempiras, donde dijeron que cada plato de comida había costado 2.000 lempiras, o sea, esa serie de gastos exorbitantes que ellos realizaron y así como acabaron con las finanzas del instituto y del colegio. No fue lo más grave fue que dejaron en cero las reservas del Instituto de Previsión Social, lo más grave fue que autorizaron conjuntamente con el abogado Argeñal, que ya está guardando prisión, condenado por la destrucción del material contable del instituto. A mí me sorprende como el abogado José María Díaz dice que no tiene nada que ver. Claro que tiene que ver, porque en esa documentación que fue incinerada es donde constaba que se otorgaron préstamos hipotecarios sin ninguna garantía. Claro que existen las pruebas. La auditoría forense reconstruyó una buena parte de todo ese material. Se fueron a los archivos de las instituciones bancarias y con los microfilmados de los cheques que se iban a cobrar ahí de una de las líneas de investigación, que es la que menciona el señor presidente del colegio, el abogado Esteban Díaz, donde él plantea del cobro de pólizas de seguros de muchos agremiados, que cuando sus beneficiarios acudían al instituto ya otras personas habían cobrado esos fondos. A mí me parece también, ¿verdad?, que debemos nosotros de perseguir a las personas que diseñaron todo ese saqueo. Ahora me sorprende que se dice que los autores son conserjes y personal de segunda y de tercera categoría que laboró en el instituto y en el colegio. Estas personas fueron utilizadas por quienes tenían firma. Internacionales. Bueno, ya el tiempo se nos hizo corto, ya no tenemos oportunidad para poder llevarles a ustedes la nota de internacionales, que era muy interesante también con relación a lo de Cuba, pero se las prometemos para la noche de mañana. Y por mi parte, hemos llegado a feliz término una jornada más, recordándoles que nos pueden seguir en nuestras redes sociales. Pueden seguirnos en Instagram como Periódico Verde 1, en Facebook como Periódico Verde. También recuerde visitar nuestra página web en www.prensaverdehn.com. También nos pueden escribir a nuestro WhatsApp 8793-0808. Ahí también nos puede hacer sus denuncias, también saludos, de qué lugar nos escucha a través de WhatsApp, Instagram o Facebook. Nos puede escribir a nuestro correo electrónico prensaverdevirtual@yahoo.com. Muchísimas gracias por su atención prestada en el lugar donde se encuentren. Espero de que estén bien. Acomoden su cabeza sobre la almohada si ya están recostados en su cama.
descansen, carguen batería para que mañana sea un día positivo y con mucha energía. Soy Carlos Ramos y les digo hasta la próxima. Bien, muchas gracias a todos ustedes por estar siempre en compañía. Y antes de despedirnos, invitarles a darle a compartir esta transmisión. Igual recuerde que usted podrá escuchar la repetición de este su programa Radio Online PB aquí en Facebook y también en la página web, que se la repito, www.prensaverdehn.com. Comparta la transmisión con sus amigos y familiares. Y bien, eso ha sido todo por la noche de hoy. Soy Andrés Ramos y como siempre, fue un placer haber estado con todos ustedes compartiendo estas noticias del ámbito nacional. Será hasta la próxima. Pasen una feliz noche. Esto fue Radio Online PB. Para Honduras. Y el mundo.